Dios mío, fuimos a una exploración juntos. Todavía no he estrenado ese video porque no, hay unas cositas que quiero acabar de editar. Ya próximamente se va a estrenar. Y pues bueno, les aviso porque va a estar bueno. Ahí se viene lo chido. Sí, sí, Oye, sí. a A ver, ver, comenta. es que yo sí tengo la misma duda que vi que le estaban poniendo en los comentarios. ¿Por qué la máscara? Bueno, cuando yo empecé, realmente, pues yo quería mi privacidad más que nada. Okay. Entonces yo empecé y tapando mi cara nada más. Ya luego me gustaba mucho, güey, me gustaba mucho lo que Cuidado con es Lola, la vaca. lo que eran los personajes de. Soy muy fanático al terror. Okay, Entonces me gustó mucho Jason. Entonces conseguí la máscara, el traje y pues yo hice mi diseño. El caso es que pegó y pues la gente me empezó a seguir, a seguir. Le está gusta, le chido. agrada a mí, porque no soy de tener miedo, o sea, soy de que si veo algo, voy Vas y te directo, metes, ¿no? ajá, voy y me meto. No como yo, ¿no? Como yo igual. Salí corriendo como venado cuando escuché un ruido. Oye, Sí. a ver. Hay un montón, o sea, tengo una historia que está bien chingona, de verdad está bien, bien, bien chingona. Hay evidencias de los seguidores y de las seguidoras. Y además hice una recopilación de los que, o sea, literalmente hice una recopilación de más de 50 videos que yo considero que son los más impactantes del fenómeno ovni. Pero, obviamente, no vamos a ver 50 videos. Entonces, se me ocurrió que podía como ir. Porque me encantan los ovnis. De repente me dice, habla más de brujería y de fantasmas. Sí, poco a poco vamos a hablar más de eso. Pero es que tengo que investigar demasiado para, pues, no decir una tontería, ¿no? Y hice una recopilación de unos videos. Hay uno que me mandaron desde Colombia de exploración urbana. Hay otro que no es de exploración urbana. Es una persona que trabaja en un hospital y escuchó un ruido. De fondo. Grabó, pero lo que grabó no es un fantasma. Entonces está súper interesante. Un video viral que la verdad me pareció muy impresionante. Así, ¿les parece si entramos directo? ¿Te gusta el cine de terror? Me encanta. El caso de esta persona sale en la serie de American Horror Story. Ya sé, ¿Así se ya sé llama? cuál. Creo que sí, Sí, ¿no? American. ¿Les cuento esa historia? Sí, claro. ¿Va? Todos prepárense, por favor. Ya lo saben, apaguen las luces. No van a ver screamers porque ya me dijeron que quema la onda, que les digo que apaguen las luces. Pero sí sería muy bueno que apagaran las luces para que escucharan esta historia. ¿Nos puedes poner la evidencia que ya tenemos en pantalla, Lalo? Ahí me avisas cuando ya estemos. Listo. ¿Conocen a esa persona? No, yo no. Yo ¿No lo tampoco. conocen? Miren, tengo aquí, hice una investigación acerca de esta persona que estamos viendo aquí. Esta es una fotografía real. Esta persona tiene una enfermedad, bueno, tuvo una enfermedad. Tuvo una enfermedad que de hecho también hubo un mexicano, bueno, hay muchas personas en el mundo, pero famosos. Hubo un mexicano que tenía una segunda cabeza sobre la frente. Este mexicano se unió a un circo porque pues era una persona de escasos recursos. Hay otra persona en la India que lamentablemente murió, una niña que murió. Es una enfermedad, esta enfermedad. Se llama, es un mal congénito que se llama diprosopía. Diprosopía. De hecho, hay personas que han nacido hasta con tres caras. Ah, de hecho, eso Pero, es. ¿es una deformación Es o? una deforma. Mira, es entre una deformación y un siamés. Ah, tiene vida esa parte también, ¿no? Es que aquí viene la parte paranormal y la parte terrorífica de la historia. Esta persona que estamos viendo se llama Edward Mordrake. De hecho, hasta el nombre suena así como que, como de caché, ¿cierto? Esta persona nació en el siglo XIX, no se sabe exactamente en qué fecha, porque no está esa información, ahora van a ver por qué. Él literalmente es un burgués inglés de aquella época. Es hijo de la condesa de Darlington. O sea, esta persona, imagínense, nace en la realeza, bueno, tenía era un noble, digamos, no era parte de la realeza como tal, sino que tenían un grado de nobleza. Hijo de la condesa de Darlington. Y Edward, pues desde que estaba chico, tenía una vida, digamos, normal, entre paréntesis. Él le suplicaba a los doctores que le extirparan la segunda cara que tenía en la parte de atrás. Se reconoce como que estaba en el cuello, pero pues podemos ver que estaba Sí, la parte de literalmente la nuca. en la nuca. Sí. La razón por la que él pedía que le retiraran, le cercenaran este rostro extra, era porque el rostro hacía algo que era muy particular. Cuando él sonreía, el rostro
hacía como un gesto de dolor, como si estuviera llorando, como de enojo. Cuando él estaba triste, el rostro sonreía. Y en las noches, cuando estaba solo en su cama, el rostro le murmuraba cosas. Era como una conciencia, más o menos, ¿no? Se supone como si fuera un siamés, como si fuera un hermano. Y mientras él dormía, él estaba despierto, como quien dice. Cuando él se iba a acostar a dormir, que lo dejaban solo, el rostro comenzaba a murmurarle cosas. En la voz, literalmente, del mismo Edward, decía lo siguiente. Cuando le susurraba cosas, lo que le decía eran cosas salidas del infierno. Él trataba de llevar una vida normal. La gente, o sea, siendo que él era un noble, pues tenían que tratarlo bien, aunque tenía un segundo rostro. Y aún así, digamos que esta persona no sufrió bullying, que lamentablemente sucedería, ¿no? De cualquier forma, él pedía a los doctores que le cercenaran el rostro. Miren, aquí tenemos el cráneo. Como pueden ver, o sea, de hecho no tiene una... no es totalmente como que un cuerpo pegado, es solamente un cráneo pegado a la espalda del otro cráneo. Por eso no está reconocido como un siamés. Se supone que, según los doctores, ese rostro no tiene conciencia. Sin embargo, hacían pruebas de un tipo. Cuando, en este tipo de digamos, de mal congénito, el rostro no se mueve o repite lo que hace el rostro principal. Es decir, digamos que tienes un segundo rostro, como el caso de la niña en la India, que tenía un segundo rostro. Cuando este rostro parpadea, el rostro chiquito también parpadea. Cuando este rostro sonríe, el otro rostro sonríe, porque es la misma ramificación nerviosa que le dice que haga lo mismo al rostro. Este lo tenía dividido, ¿no? Exacto, es como si tuviera su propia conciencia, pero no podía ser posible, porque solamente era una repetición de un rostro, ¿me entienden? Sí. O sea, se supone que no debía de tener una conciencia, pero yo le comentaba a Lalo, que está aquí en la producción, que se me hace muy raro, de verdad, y de hecho en el chat debe haber alguien que lo sepa. Yo vi un video, que es una película, donde una persona, no estoy seguro si era el mismo Edward, puede ser porque ya existía, para cuando él tenía 23 años, ya existía el celuloide, el cine. Sí. Está un doctor y él está de manera seria viendo hacia el frente, y el doctor chasquea los dedos a su nuca, y el rostro, muy cerca del rostro pequeño, y el rostro parpadea, como si tuviera una reacción como cuando le vas a pegar a alguien y hace así, hace lo mismo el rostro. Exacto. Le piden que él sonría, y cuando él sonríe, no es al momento. Como que el rostro siente que él está sonriendo, y entonces pone cara triste o enojada. De verdad. La cuestión es esta. Él nunca quiso decir exactamente qué era lo que le decía el rostro, porque quería proteger a sus padres de lo que el rostro decía. Sin embargo, los doctores le decían a su madre que ese rostro era imposible que hablara. Pero él decía que le susurraba cosas, que eran cosas horribles. Al grado que cuando él tenía 23 años, comenzó a caer en una profunda depresión. No por tener el rostro, sino por lo que el rostro le decía. Y entonces, un día, mientras él suplicaba y suplicaba que por favor le cortaran el rostro, se suicidó dejando una carta. Perdón porque de repente se pone así como loquito el audio. Sí, sí. Pero él se suicida, deja una carta, y en esa carta lo que él le pide literalmente a los doctores es que después de su muerte rebanaran el rostro del cráneo para que entonces su cuerpo pudiera descansar y pudiera llegar con bien al más allá. Sin embargo, no lo hicieron. Por eso tenemos las pruebas de que ocurrió esto. ¿Cómo ven? Ya es momificado, ¿no? Sí, este es una... Este es una representación. El anterior es el rostro original. Okay. Y la fotografía original de Edward. Oye, ¿y no pudo haber sido que él mismo creara con su conciencia eso? Posiblemente, por supuesto. Pero es que estaba esa parte de que las otras personas que sí han tenido... Sí, que se movía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, otras personas que han tenido este mal congénito, obviamente no reportan que el rostro susurre cosas, pero el rostro repite lo que hace el rostro principal. En su caso era distinto. Es como si sí tuviera una conciencia, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces... El hecho de que él dijera que le susurrara esas cosas, y además otras personas que lamentablemente tienen este mal congénito, no todas por supuesto, pero por ejemplo la niña de la India murió a los, no me recuerdo si a los 14, a los 16 años,
por cuestiones que tienen que ver con irrigación de sangre, sí, y muchas otras cosas. O sea, no tienen una vida larga, lamentablemente. Él pudo haber vivido una larga vida, pero se suicidó. Yo pienso que... lo que le decía, por ejemplo, dices, el demonio, el consciente que tenía atrás, eso mismo era muy cruel a lo mejor, o algo que tal vez el ser humano tal vez no pueda controlarlo, y tal vez por eso se quitó la vida. O a lo mejor, como dice... Pudo haber sido una esquizofrenia, sí, también. Sí, a lo mejor desarrolló un tipo de padecimiento mental por tener un rostro ahí que pues... Híjole, lamentablemente las cosas son feas, ¿no? La verdad. Así. ¿Cómo ven esta historia? No, la verdad. Sí, está. Está pesada, ¿no? Está... No, es que imagínate vivir con eso. Sí. Yo, la verdad, sí. Como que. Sí. No sé, me da como hasta escalofríos eso. Sí. Verlo. Sí. Sí. Miren, ahora, si les parece, vamos a ver la evidencia de los seguidores. ¿Sale? Okay, porque sí, está bien interesante. Hay mucha evidencia, entonces, si de repente quieren hablar de algo, le metemos. Porque. Está variadito. Y a la gente yo sé que le va a gustar mucho. ¿Podemos poner, por favor, la evidencia de Leslie Ruiz? Les voy a decir si es este... Perdón, hay estática en el audio y ahorita se arregla solito. No sé por qué. Es mi cablecito, perdón. Miren. Les voy a leer el email que me mandó. O sea, decía otras cosas y van a comprender el porqué de este video. Dice, hola, Fepo. Espero te encuentres muy bien. Dice... Dice, te comparto esta experiencia de un amigo, se llama Leslie Ruiz, y dice, lo conocí en el trabajo y como tú, yo también siempre pregunto si le pasa algo paranormal a la gente. Dice, entonces, a mí lo personal nunca me ha pasado nada. Dice, por tener eso, simple investigación, duermo tardísimo, trato de buscar una experiencia paranormal y al parecer no tengo pues nada de estas cosas. También salgo de madrugada al patio, etc. O sea, ella se la pasa así, dice, de hecho que con esperanzas de algún día ver algo, por ahora todavía no ha pasado nada. Pero sí cree en estas cosas, ¿no? Sí. Dice que un día su amigo, mira, aquí está, dice, te comparto este video. Esto sucede en una empresa automotriz. No voy a decir el nombre de la empresa. Okay. En el tercer tubo, es decir, en la noche. En el tercer turno, perdón, es decir, en la noche. Dice, muchas áreas no tienen este turno, por lo que la empresa se vuelve, pues, vacía. Queda muy poca gente, queda tranquila en la noche. Obviamente es imposible que en una empresa donde están fabricando automóviles, en el turno de la madrugada, evidentemente no pueden haber niños. Por supuesto, o sea, pero pues, por supuesto. Claro que no. Sí, está ahí. Ahorita lo ponemos. Dice, ahorita vamos a ver ese video. Voy a tener que pasarme al siguiente, al de Luis Marrufo, ¿ok? Okay. Porque creo que lo moví el lugar. Pero ya se van a dar una idea de en este lugar automotriz. Miren, Luis Marrufo dice, hola, Fepo. Ah, este les va a encantar. Este video es de una exploración urbana que hace una persona que en Colombia. No me dijo el nombre de la persona, pero vamos a verlo. Dice, él abre portales antes de empezar. La exploración, antes de empezar la exploración, en el lugar donde va a estar, para poder tener mayor actividad. Yo creo que es peligroso esto, pero bueno. Dice, al finalizar, cierra el portal. Me parece que no son fingidas sus exploraciones. Ah, en Facebook sale, ¿cómo? Vamos a ver primero el video y ustedes me dicen si vale la pena decir su nombre o no, ¿vale? Okay. Perfecto. Dice, pasan muchas cosas y tienen muchos en vivos que quedan guardados en la página de Facebook, como ustedes en YouTube, que se escuchan y se ven muchas cosas interesantes. Al final, vamos a decidir si decimos el nombre de la persona, porque ustedes saben que a mí siempre me causa la impresión de que pueden ser cosas falsas. Sí. Ustedes que están viendo esto en casa, también díganos qué les parece esto. Venga. Pónganlo ahí en los comentarios. Uy. ¡Hueputa! Oscar. Oh, ¿qué pasó? ¡Por acá había un niño, huevón! ¡Hueputa! ¿Puedes regresar a la parte del niño, por favor? Vamos a ver una vez más. Oscar, había un niño, huevón. Había un niño. Por ahí. Es cuando volteé a la cámara al segundo lado. Déjalo correr. Okay. Yo veo un detalle, pero ustedes digan, ustedes que sobre todo tienen más experiencia, esto. Uy.
¿Qué piensas? A ver, tú, Matías, ¿qué piensas? Yo, la verdad, jamás he visto eso. O sea, yo... Yo realmente he escuchado ruidos, es difícil ver algo así, realmente es difícil, y menos así corriendo a toda velocidad. Exactamente. ¿Tú qué piensas? Pues yo, la verdad, o sea, para mí es entretenimiento, ¿no? Porque ¿verdad? Realmente, o sea, te he mostrado evidencia y todo, pero no es tan así, o sea, de que digas, wow, mira. Yo le la siguiente pregunta a las personas que están viendo esto. Ustedes, hay muchas personas, me mandan muchísimos y en los comentarios, que eso está súper padre. Yo, la verdad, lamentablemente he visto fantasmas muy, muy pocas veces. Digo, ustedes salen de exploración urbana, en la noche, a cementerios, a lugares donde pasaron cosas terribles, y de repente, tengo una evidencia que pasó en una exploración que hicieron hace 2 días. ¿Sí? Sí, se la mandé a Terca. Puse en el chat, Ah, sí, es cierto, es cuando estábamos poniendo... ¿Dónde estaban las ranas? Sí. Es donde pusiste el Spirit Box. Ahí está la casa. Ese. Es que ese día escuchamos muchas cosas. Yo realmente he vivido experiencias así, realmente. Solo me he topado con una persona y ni siquiera me di cuenta. O sea, un fantasma. Un fantasma después de una exploración. Ni siquiera me di cuenta. ¿No es la masa esa? No. Fue un señor. Escuché. ¿La gente te puso en el chat? No, mira, lo que pasa es que yo juego una cosa que se llama el libro rojo, que es como abre portales, que es como una ouija igual. Uh-huh. 2 días antes había jugado y había tenido manifestaciones. Okay. El caso es que yo guardo mi libro y ese día llegué a una exploración. Iba a jugar y el libro estaba cortado como con una uña, todas las hojas. O sea, quise jugar y estaba partido, y yo no sabía cómo. Todo el librote. Ajá. El caso es que cerré, terminé mi live, salí del lugar y había un señor afuera. Okay. Me dijo el señor, ¿qué haces acá? Yo le dije, pues estoy explorando. Es que esto es de mi jefe, yo cuido el cobre. Le dije, ¿sabes qué? Esto está abandonado desde hace años, no hay nada. Ah, es que me da miedo entrar, me dijo. Pero aquí enfrente hay un camino, me dijo. Donde se ha perdido gente. De repente ves personas salir y no sabes, y luego se vuelven a meter y no sabes dónde llegan. Y me dijo, bueno, chequé, te muestro. Cruzamos, había un cerrito. Dos matas así grandes. Tú ya no estabas siendo vivo, tú estabas no, ya con estaba, el señor. No, ya no estaba en vivo. El caso es que yo llegué y le dije, parece había toque de queda. Ajá. Entonces le dije, mira, entró y volvió a salir. Vente, vamos, me dijo. Yo le dije, ¿sabes qué, bro? Ya es tarde, pero mañana vengo si quieres. No, el lunes me hizo así. Está bien, te veo el lunes, acá a esta misma hora. Me fui, regresé el lunes, lo estaba buscando. El caso es que inicié el live. Y crucé el cerrito. No había camino, bro. ¿No había camino? Una hora estuve buscando el camino. Una hora. ¿Que tú viste que él se fue y caminó por ahí? Sí, ya estaban las dos matas. Era maleza completa. Porque movía. No había camino. ¿Y el señor nunca llegó? Nunca llegó el señor. Según dicen, mucha gente me puso a decir que me quisieron perder. Sí. Que me querían llevar. Yo no entré porque había toque de queda. Pero si hubiese entrado, yo no sé dónde iba a acabar. Te salvaste. El toque de queda te salvó. Sí, el toque de queda. Acabo de ver una noticia de una señora aquí en Yucatán que la perdieron no sé cuántos días, ¿no? 3 días, algo así. Ah, sí. Y apenas la encontraron sus familiares que hasta la están cargando. Pobrecita, oye. Ah, sí, ya sé cuál, la del monte, ¿va? Sí. También hay una historia aquí en un pueblo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, del niño Alex, igual. Ah, sí, también. Que lo llevaron hace 18 años. Pégate un poquito más, Al. Lo llevaron hace 18 años y no ha regresado. ¿Al niño Alex? Al niño Alex. Es un pueblo muy... Bueno, esa historia suena mucho aquí. De hecho, creo que Jorge Moreno, esa historia la puso... La del niño Alex. El niño Alex. El niño Alex, ¿no? Yo aquí te puedo decir, bro, que yo el señor parece un señor normal. Hasta cuando lo saludé y todo, normal. No manches. Yo soy de retar, de decir que me ataquen y cosas de... Pero ese día sí. Voy a hacer mi canal, se va a llamar Fepo con miedo. Fepo con miedo. No. Y igual la del viejito que fuimos a la hacienda y nos habló y todo. Sí. ¿Te acuerdas? Nos habló completamente. Ah, no puede pasar, que no sé qué. Desapareció. Ah, sí, tú me lo contaste. ¿Tú estabas en el en vivo? Sí, que viste, ese señor desapareció y no hay como, literalmente como que a una hora de la redonda no hay nada, ¿no? No hay nada. No manches. Eso sí estuvo. Sí. A mí me da miedo cuando les cae como gente con armas. Y a mí me cosas cayó. Así. Me cayó. A él solo. Eso me sí. Me cayó. Pero eso ¿sabes sí. qué me ha salvado? ¿La máscara? La máscara.
máscara, porque una vez me cayó un chavo vándalo, me tiró un tubo, pero no me había visto. Era un parque hundido, así, mal de maleantes. Cuando yo volteé, se me quedó viendo y se paniqueó. Y siguió, y yo pues yo lo seguí, dije, pues sale él, salgo yo, porque si no va a llamar a más. No ya, manches. Ya salí, sí, pero sí me ha pasado. Igual, mira, aquí tengo una lastimada. Ajá. No sé si te has dado cuenta. Sí, 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 sí. Fue un tubazo que me dieron en una exploración. Ni cuenta, yo seguí, bro, nada más seguí, tenía la sangre, me estaba chorreando la sangre. ¿Y por qué quieres que yo vaya a exploraciones con ustedes? ¿Qué te pasa? No, pero es que, o sea, ¿cómo te puedo decir? Hay de exploraciones. No va a pasar, ¿no? No, no va a pasar, tú tranquilo. Te llevamos a lugares tranquilos. Sí. Lugares tranquis. Sí, hombre. Acá, cementerio de maldito, donde me dicen que vaya a un cementerio donde está lleno de brujería. ¿Yo por qué quiero ir ahí? Exacto. O sea, no y de hecho subí el video de ustedes estaban, sí, ¿no? El plátano con... Ya os bueno, sí. Muchísimas. Qué bárbaro. Muchísimas brujerías. ¿Ese escuchado. Ya salió ese video? Ya salió. Es el que acaba de salir, de hecho. Sí, exacto. Oye, a ver, perdón. Ahorita que estamos en esto, ¿vemos el video del Nahual? ¿Ya lo vieron? No. Nada más acuérdate que hay que bajar el audio, Lalo. ¿No lo han visto? No. Es un supuesto Nahual que grabaron en Tijuana. Yo pensé, ahí van a salir con una tontería. Y de repente vi que mi teléfono, el WhatsApp, estaba, porque yo lo pongo en silencio siempre, todo el día, estaba como loco. Todo el mundo mandándome el video. Y yo dije, el mismo, que ya lo voy a ver. No manches. Tú me dices cuando ya lo veamos. Vamos a verlo. Así todo el audio, ¿no? Mira. Es una cámara de vigilancia en Tijuana. Vean la fecha. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Esta persona va con un montón de miedo, entra a su casa y ahorita van a ver el Nahual. Es una cosa súper extraña, la verdad. Yo aquí estoy vendiendo muy bien al Nahual, pero sí está... Lo van a ver del lado derecho. De hecho, ya se alcanza a ver su sombra del lado derecho. Sí, ya vi. Ahorita va a salir. Ahí está. ¿Es eso? Sí, ve las patas. Ah, estoy como un chingo. No friegues. ¿Le puedes regresar, por favor? A ver, regresa tantito. Por favor. Como a la mitad. Así, de verdad. Es una señora corriendo. No, la señora es la primera. Sí, la primera que salió corriendo. Sí. La tranquilidad con que camina una persona con unas patas así. No, la verdad sí está. Aquí hubo uno. Pero ese fue un disfraz. No, tú tienes uno, ¿no? Mira. Bueno. ¿Viste cómo desaparece? O sea, sí, como que se va desvaneciendo. Como el video que captó él, sí. Arriba, como que va desapareciendo poquito a poquito. Ahí ponnos otra vez. Está muy bueno. Es que de verdad es muy raro lo de las patas, mira. Güey, no manches. Mira cómo va desapareciendo. Y camina normal. Sí, o sea, como que él va tranquilamente. A ver, o tengo ella. Una duda. ¿Por qué la señora viene de este lado y...? Porque lo vio, creo, de frente. Porque como que algo pasó con su perro. Y lo ve de frente y se mete corriendo, ¿no? Habría que ver qué va a pasar. Sí, es como un hombre lobo, exactamente. Habría que saber qué va a pasar con la historia, en qué va a continuar. Porque yo estoy tratando ahí de darle seguimiento a la historia del... Tú lo viste, ¿verdad? El del OVNI. Ah, sí. Es rarísimo. ¿Tú lo viste ese video? No, el del OVNI. Sí, no lo tengo aquí para que lo veas. Que va un güey en su motocicleta porque vieron que se... Literalmente vieron que cayó como que una nave. Dijeron, vamos, y llegaron y hay una nave ahí atrás de un árbol. Así, pum, como que chocó, como que no le pasó nada, como que se lo aterrizó y dicen, vámonos. Y, si, y llega y dice, ay, güey, sí, así, o sea, si es un ovni, vámonos, güey. O sea, aquí hay lugares donde según se... Me ha, bueno, varias de mis amistades me han comentado de lugares donde han visto luces que las siguen de repente. Muchísimos. Hay muchísimos Foo Fighters aquí. En Mérida hay mucho. De hecho, hay una historia que hace, bueno, hace unos días estaba aquí por Canacín, fui a hacer unas cosas. Y pues mi compa pica piña, está picando piña. Ajá. Y me dice, no me vas a creer que vi. Acabo de ver, no me acuerdo si ese día había luna. Ajá. Pero de entre la luna, dos puntos negros que se estaban metiendo. ¿A la luna? Sí, a la luna. Y le digo, ese es un ovni. No creo. ¿Sí? No, de verdad. Pues, le digo, ¿qué más va a hacer, no? sí, exacto. Y me dice, no manches, estaba todo alucinado de que había visto eso. ¿Quieren que nos alucinemos con videos ovnis? Ah, pues sí, vamos. Vamos a ver videos ovnis. Híjole. Vamos a dejar al final los de... Bueno, no voy a decir el nombre porque la gente ya va a saber quién es. Pero
Es más, el primero que vamos a ver, si les parece bien, son muy extraños. El que dice entidad. Hablando de Urbex, se los digo, esta persona trabaja en este... si no mal recuerdo, es un hospital. Sí, es un hospital. Trabaja en un hospital. Empieza a escuchar ruidos en el turno donde está... No hay nadie en esa zona. Literalmente no debe de haber una sola persona. No deben haber médicos, no deben haber enfermos, nada. Escucha un ruido, está grabando con un celular cacahuate, pero lo que graba es brutalmente impresionante, porque yo opino que no es un fantasma. Vamos a verlo, por favor. Okay. Ahí está. Ok, ahorita van a poner repetición. Pero. Se asoma, de hecho, dos veces. ¿Ok? ¿Lo notaron? Sí. Ok, ahorita van a poner repetición y lo vamos a ver de cerca. Como que aparte, yo creo que era Matías, sin miedo, porque yo salía corriendo. Mira. A ver si... Va a salir ahorita, o sea, va a mostrar incluso la mitad del cuerpo. Vean. Ah, está. El cuello. Y es como un poco transparente, ¿lo notan? Sí. No manches. ¿Qué opinan? Está muy transparente, como que se hace... Como que de repente se ve un poquito más y de repente... ¡fum! ¿Pero tiene como un cuerpo alienígena? Sí, la sí. Forma, el cuellito. Se ve como el cuellito. Ancho abajo y abajo. Sí. De repente la cabeza muy amplia para el tamaño de cuello. Vean eso, o sea... Incluso ahí parece un gris asomándose de frente. Sí. Pero... No, es vuelvo que sí, la pregunta de estas cosas son muy extrañas. Como... lo que platicamos. Sí. No, de hecho... Que haría un ser extraterrestre en un hospital abandonado. Incluso de repente ves un dinosaurio. Sí. ¿Y está transparentoso? Está transparente. Está súper raro. Y es que tengo una duda. ¿Por qué? Bueno, entiendo, ¿no? En los hospitales, pues, fallece la gente y todo. Pero mayormente en ese tipo de lugares siempre hay cosas extrañas. Por ejemplo, como lo del centro nocturno. Ajá. O sea, que hace un... Bueno, lo que me contaste yo, igual. Bueno, yo tengo una idea, así que puede... Híjole, me contaron una historia terrible hace unos días. No sé si deba de contarla porque creo que alguien se puede meter en problemas. Pero básicamente, sin entrar a detalles, esta persona llega a visitar a la Ciudad de México a una amiga y le presenta a personas que viven en su edificio. Le llama la atención una mujer que es muy hermosa. En la madrugada escuchan un grito y luego un golpe así. Horrible. Se asoma por la ventana y la mujer sabía y se estrelló contra un balcón. Entonces, dice, o sea, obviamente la imagen fue algo súper choqueante y ya no se quiso quedar obviamente ahí. O sea, estuvo mediodía y se fue. Esa misma noche se fue. Se va literalmente a otra ciudad donde se queda a dormir en una habitación con una amiga, cada quien en su cama. Esa noche, de repente, a las 3 de la mañana exactamente, abre los ojos porque escucha como que alguien, una mujer, grita. Abre los ojos pensando que es su amiga y empieza a ver en la habitación porque ve que su amiga, lo primero que ve, su amiga está dormida. Empieza a ver en la habitación y en la pared frente a ella, ella piensa que es un sombrero y una gabardina que están colgadas porque todo es blanco. Okay. Y se queda viendo la figura... pensando en, ¿será posible que eso sea como algo que dejamos y no recuerde en la pared? Y de repente lo que estaba ahí... Se mueve hacia ella, se monta... Ella, en el momento en el que se mueve, ella trata de levantarse para salir corriendo, porque algo la ataca. Se monta encima de ella, y este ser que es totalmente oscuro, le pone las manos sobre el cuello, le empieza a presionar, o sea... a cortarle totalmente la... ¿Circulación? No, el oxígeno. Ajá. Y ella no quiere ver, pero la ve. Y es la misma persona que había visto en el balcón. Y entonces ella lo único que puede hacer es... trata de estirar su mano y con el dedo logra tocar a su amiga. Y en ese momento la amiga se despierta y... desaparece esto y ella se puso a gritar, a llorar, etcétera. Dijo, no, me tengo que ir. Y dijo, no, tranquila, y se fue. Una semana después, todo está bien, y la amiga le dice,
¿dónde te estás quedando? Le dijo, renté un departamento, ¿me puedo quedar contigo? ¿Por qué? Anoche, a las 3 de la mañana, escuché un grito, desperté. Lo mismo. Había una masa, se me acercó y me trató de estrangular. ¡Oh, manches! ¿No has escuchado del hombre de la bolsa? ¿Del sombrero? Del sombrero, claro. Igual, es una representación de eso. Pero la cuestión está, preguntaban, ¿por qué pasan estas cosas? Pasan estas cosas porque pasan cosas cuando la gente está viva. Pasan cosas terribles y se queda como esa fractura en el tiempo, ¿no? Es como... Como cuando hay un choque. Sí. Se vuelve a ocurrir. Sí. Con la materia. Es como ese dolor se repite. Que quedó algo, un impacto así muy grande. Así hace es. Hace que vuelva a ocurrir eso. Y es cuando pasan cosas terribles. Por eso dicen, vamos a un cementerio, vamos a un hospital abandonado. Y yo, a mí la verdad me da miedo. Porque yo, totalmente creo en lo que me está contando esta persona. Y esas historias que mandan al correo electrónico, de hecho, hace rato que se estrenó el de tus historias, tus miedos. Sí, sí, sí. Yo las seleccioné porque eran muy interesantes, eran muy terroríficas. Tú escuchaste, ¿no? Sí, la historia del cuate este que se le atoró el cable de los audífonos y había una voz que le decía, ¿qué te quieres robar del cajón? Porque tenía la mano en un cajón, pero él no entendía qué estaba pasando porque se estaba quedando sin oxígeno. Y a lo mejor no era el hombre del sombrero, pero a lo mejor una representación en su cabeza de algún familiar... Su misma voz que lo quería despertar porque si no se iba a morir. Sí. Se iba a morir y es muy interesante y al mismo tiempo es terrorífico. O sea, el chiste de los fenómenos paranormales es que no los comprendemos todavía y por eso son muy interesantes. Exacto. Por ejemplo, le contaste del señor, lo que les pasó con el viejito. Esa voz que fue hace 2 días, es que yo pensé, ya me sugestioné porque dijeron, se escucha una voz de mujer. Y de repente yo escuché como un grito, un gritito así, pero como de mujer, o sea, como una voz humana. Y déjame decirte que él me dijo, oye, ¿escuchaste eso? Sí, y yo no. Una mujer, sí, dije. Cuando pusiste eso en los comentarios, le dije, oye, güey, sí se escuchó. Sí, yo saqué en ese momento el clip y se lo mandé a Terca y le dije, Terca, yo lo escuché varias veces. Se neta, oye fuera del Spirit Box, oye, como estuviera cerca de nosotros. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Yo ahí lo escuché, raro. De un lado mío lo escuché. Y por eso le dije a él, ¿escuchaste esa madre? Y luego apagué el Spirit Box porque estaba escuchando más cosas alrededor. Que decían que eran las ranas, pero las ranas tienen su sonidito así de... Sí, de hecho, en el audio se ve claramente cuando es... A cómo es... Sí, a mí me ha pasado, a mí sí. Es que me ha pasado. Y te voy a mostrar algunos live más adelante, bueno, otro tú, día. Tú muéstranos evidencia. Que a mí me hablan. Me han hablado como 3 veces, han dicho mi nombre 3 veces, estando solo. Matías, ¿así? Así, mujeres, hombres, o sea, en un cementerio una vez estaba empezando. Y dijeron, Matías. ¿Y tú lo escuchaste? Sí, todos lo escucharon. Tengo una pregunta porque de eso depende la evidencia que vamos a tener. Cuando ya nos estábamos viendo el día que hicimos la exploración urbana, y sé sincero, yo me metí a donde estaba el árbol. ¿Tú estabas ahí y me dijiste hola? No, yo estaba del otro lado. Es que yo estaba sentado en las puertas del otro lado. Sí, de hecho no viste desde dónde vino. Es que tú me dijiste, debió haber sido Matías. Sí. Y te dije, no, no hay nadie ahí. Ya me puse nervioso. Es que me dio mucho miedo. No, y luego es evidencia. Es que hay evidencia pero de se eso. Escuchaba que alguien caminaba detrás. Sí. Pero yo siempre estaba pensando que era alguno de nosotros. O sea, en algún momento. Pero cuando dijeron el hola, así. Y que concordó que Christopher estaba tomando fotos con su celular. Entonces... Uy, van a ver, esa evidencia está buena. O sea, no es súper impresionante como esta. Ok. Pero es buena evidencia. Ahora, ok, ¿me puedes poner por favor el siguiente, el que dice Esfera Aliens? Ya lo había presentado una vez en un video, en un capítulo antes de que existieran las noches paranormales. Les voy a platicar brevemente de qué se trata. ¿Alguna vez han escuchado de las Esferas Aliens? Más o menos. Yo sí. No son Foo Fighters. No son Orbes. No es eso. Ok. Esferas. Piensen esto. Ustedes poseen una tecnología súper avanzada porque tienen 5000 años de ventaja. Por lógica, si tú quieres ver lo que ocurre en otro planeta, ¿te desplazas hacia allá o buscas una manera de ver sin tener que desplazarse? Es decir, vean esta esfera, la graban en Rusia, una cámara de vigilancia. La esfera no llega, aparece como si... se empujara la realidad como un hoyo negro, pero de repente, fíjense bien, es como si hubieran seres alienígenas, no adentro de la esfera, como si la esfera fuera un espejo oblicuo y se estuvieran asomando como para ver a nuestra realidad.
Como un tipo O sea, es muy distinto, cristal, ¿no? Como un tipo cristal donde están viendo. Exactamente. ¿No? Ponle play, por favor. Es muy raro. Me gusta mucho. Les dije que les traje evidencia muy buena. Видно там что внутри круга этого происходит. Как солнце, короче. А внутри что-то происходит, прикинь. Там какие-то, короче. Ой, блин, как будто чудовища какие-то внутри. Ну давай с работы, я туда зайду. Как раз покажу тебе. Там внутри что-то шевелится в этом круге. Como si estuvieran acechando, ¿no? Sí. Oye, pero pasa muy rápido. Sí, porque a lo mejor por lo oblicuo es como, ¿ves? Es como una bolita esa de los cuentos antes. Es como que aparece una esfera, sí, ¿no? Sí, una esfera. Está rarísimo. ¿Ves? Oh, no manches. Velo. O sea, están pasando por dentro, pero no están adentro, pues. Ahí está. Ve. Uh-huh. Es que hay como tres seres. Sí. Pero la cuestión es esta. Esta misma esfera la han captado en tres diferentes lugares. Y ve. O sea, es mandada como para vigilarnos, ¿no? Ver, ¿sí?, qué estamos haciendo. Bueno, para mí tiene sentido si tienes mucha tecnología poder hacer algo así. Porque, sí, o sea, te llegan los militares y tal y ¡pum!, ya listo. O sea, ni siquiera estás ahí, tú estás en tu, sí, galaxia, en tu planeta o donde sea que vivan. Estos seres extraños, ¿no? Se están juntando los superchats. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Estoy aquí, yo, ya saben, un ojo al gato, otro al garabato. Por ahí vi que alguien estaba como enojándose de ahorita se lee. La exploración urbana. Es que los exploradores urbanos tienen así como que sus fans y sus enemigos, ¿verdad? Sí, desde luego. Que además son gente que también hace urbex. Generalmente. Bueno, general, sí. Que dicen, ay, es esto. ¿Debo decir el nombre de la persona que de Colombia? Bueno. Sí, ¿no? O sea, pues sí, realmente, si la gente, pues, no lo conocemos, pero realmente ya les dijimos, es entretenimiento. Se llama El Ritmo de la Noche. El Ritmo de la Noche. En Colombia. Está chistoso, ¿no? Sí. Ok. A ver, vamos a ver el siguiente video de ovnis, por favor. Es uno que dice flotilla. Es una flotilla ovni que había estado mucho tiempo buscando ese video. Mucho tiempo. Y por fin lo encontré, porque muchas veces cuando vemos estos de las flotillas, ¿sí sabes qué son las flotillas ovnis? Son estas esferitas. Son varias. Ajá. Esferitas que pueden ser desde el tamaño como de, ¿qué será esto? Como de dos balones de básquetbol hasta del tamaño de un autobús. Pero muchas personas van dicen, como en grupos, ¿no? Exactamente. Muchas personas dicen son globos que están sueltos en el aire. Aquí hacen unas figuras impresionantes. Tú dale play. Sí, y además, imagínense qué cantidad de globos sería. O sea, el tamaño, eso es kilométrico, literalmente. Kilométrico. Y además pienso lo siguiente. Para la época en la que se grabó esto, sí. La precisión, vean eso. De verdad, o sea, es... Ve cómo bajan unos, otros se quedan inmóviles. Y son... ¿Cuántos calculan que hayan ahí? Como mil. Unos cientos, ¿no? Unos cientos. Quizás hasta 300 sí, o 400, sí son es muchos. Es que sí son muchos. Y es que imagínate, ve cómo se desprenden. Para la época en la que se grabó esto, no existía como una tecnología, digamos, una para poder hacerlo. Esto no es algo por computadora. O sea, esto que estamos viendo, si ustedes piensan que son globos, pues son globos. Si ustedes piensan que son ovnis, pues son ovnis. Si ustedes tienen otra teoría, dejen en los comentarios. Pero es un video 100% real. Es que hay muchos globos. No se iría, ¿no? Claro, se irían por todos lados. No, y aparte mira cómo brillan azulitos. No harían esas figuras. Vean aquí cómo estos se están moviendo y los demás no. Se mantienen en formación. Se desprenden unos hacia abajo y otros se quedan ahí. Vean cómo están armando figuras. Si esto fueran globos, irían todos para todos lados. O todos para el mismo lado, o todos para todos lados. No, creo que sean globos. Hay un movimiento inteligente. O sea, hay una reacción inteligente que además... es muy poderosa. Y conté aquí una historia que tiene que ver con mi familia, donde había una persona que le pagaba a un científico, que además ya hasta conseguí el nombre del científico y quiero investigar si está vivo, le pagaba para que fuera a la Jusco ahí en la Ciudad de México y apuntara esto, sacaba como unas ecuaciones matemáticas y luego le hablaba por teléfono y le dictaba sus resultados cada cierto tiempo y le pagaba por hacerlo. La persona le hablaba desde Europa, que es donde estaba, y él lo hacía en la Ciudad de México, iba a la Jusco.
no tengo la menor idea. Siempre sí. me quedan esas dudas. ¿Cómo sabré un científico dónde van a aparecer? Exacto. O sea, tendrías que tener un contacto o algo así, ¿no? Es muy, muy raro. Pero bueno, vamos a ver el siguiente, por favor. Porque hay muchos. Son dos seguiditos que vamos a ver. Uno que dice OVNI nubes. Por favor. Les voy a presentar dos cosas de las que se habla muchísimo. Y aquí sí, por favor, cuando vean el segundo video, necesito que se explayen. Ok. Porque les va a hacer así la mente. Esto no necesita explicación. Vamos a verlo y ustedes me van a decir qué estamos viendo. Lamentablemente el video se va atorando porque la persona dejó, o sea, abrió demasiado el diafragma, o digo, perdón, el ISO, y entonces la velocidad se detuvo. Pero no importa. O sea, ahí lo vamos viendo. ¿Ven cómo? Sí lo notan, ¿no? Sí, sí. Ok. Vamos ahorita a verlo de cerca. Vamos a verlo de cerca. Es un video antiguo, es un ovni escondiéndose detrás de una nube. Sí, 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 se ve que está metido. Se ve platillo. Sí, se ve muy claro, ¿no? Es así como de, ah, ¿ya no me ven? Sí, sí, te seguimos viendo, amigo. A veces pregunta la gente, pero ¿por qué van avanzando en tecnología? Pues nosotros también avanzamos en tecnología, tiene sí, sentido, exacto. ¿no? Ok, ahorita vamos a ver un poquito de zoom, porque aquí ya se logró esconder totalmente. Entre las nubes, un objeto muy grande por el tamaño que se alcanza a ver. O sea, ¿de qué tamaño sería un avión? Esto es como 5 o 6 veces el tamaño de un avión fácilmente. Sí. Es como el video que comentabas, ¿no? El de la moto que estaba yendo. ¿Cuál moto? Bueno, mira. Sí, se ve más. Definitivamente, esto es un objeto. Que no es una nube, que no es un reflejo y que no es un agujerito en la nube que deja pasar, pues, el cielo azul. Además, se ve la sombra del objeto por debajo. Imagínate, solo es una parte, bro. Esto no todo lo que se va guardando, ¿verdad? Es un platillo totote. Sí, porque abajo se ve, velo. Todo alrededor de abajo. No manches. Lo negro es la parte. Ah, no había captado bien. Ah, está grandísimo. Está muy impresionante, ¿no? Está bien. Nos puedes poner... Y van a ver por qué les llamo esto los ovnis en las nubes. Este video es mucho más reciente. Ok. Quien lo presentó preguntó, ¿qué es este extraño suceso atmosférico en las nubes? Por Dios. Véanlo, es muy cortito porque de verdad esta persona pensó que era algo en las nubes. O sea, era algo que le estaba pasando a las nubes. De neta, esto nos va a dejar el ojo cuadrado. Dale play. Pero como que lo está cubriendo toda la nube, ¿no? Como si fuera de nube. Sí. Como si estuviera moviendo la nube, pero... Como si se estuviera mimetizando con una nube y como a lo mejor tuviera como algo que estuviera expulsando como nube, no sé. Que lo cubre para que no se vea en cuenta. O sea, vapor de agua. Sí, sí, sí. No, y imagínate ver todo ese platillo en el cielo. O sea, prácticamente serían descubiertos. Les digo una cosa. Lo he visto tantas veces que llego a veces a pensar en que existe una posibilidad, quizá en un millón... De que sí sea una nube. Pero a esa magnitud. Bueno, es que... Bueno, yo opino, ¿ustedes pero, qué creen? Pero, por ejemplo, yo opino una nube. Cuando va avanzando se va desbaratando. Se va desbaratando. Ajá, no mantiene la forma. Sí, se mantiene la forma, no se desbarata. ¿Qué dirá la gente? A ver, ¿qué dice? Sí, están impresionantes las evidencias. No, hombre, y todavía faltan las mejores cosas. Como camuflaje, dicen. Vamos a ver dos más. Para que me cuenten algo de sus exploraciones, porque okay. Todavía nos falta un montón de cosas. El que dice OVNI y alien, por favor. Este es una persona, es un contactado que de repente desapareció. Literalmente desapareció. Tiene una evidencia impresionante. No he conseguido unas fotografías. Les voy a contar antes de que lo veamos. Esta persona es un contactado, un señor mayor, que primero tomaba las fotografías de los objetos, luego telepáticamente le decían dónde iban a estar. Él llegaba, tomaba fotos y videos. Un día, la voz, mientras él estaba tomando video de uno de los objetos, le dijo que apagara la cámara y caminara hacia el bosque. Él apaga la cámara, camina hacia el bosque, está el objeto que él estaba viendo, literal este, y hay un ser dentro que, no me quiero equivocar, pero me parece que se llamaba Born. Casi humano,
por supuesto diferente a nosotros, casi humano, pero humanoide, telepáticamente le pregunta: ¿quieres subir a la nave y hacer un viaje conmigo? No va a pasar nada, vas a estar seguro. Él sube a la nave y de repente siente como que hay una gravedad distinta dentro de la nave que fuera. Se aleja la nave, él no se da cuenta en qué momento ya no está en el planeta Tierra, o sea, es demasiado rápido. Dice que la nave tenía como partes metálicas por dentro que a tu criterio se podían volver como un espejo transparentes. Entonces él quería ver hacia afuera y frente a él la pared metálica se convierte transparente y ve un punto azul redondito a lo lejos y le pregunta a Bourne qué es ese punto azul. Le dice: pues es la Tierra, o sea, ese es tu planeta, ¿no? De donde acabamos de salir. Dice: wow, estamos lejísimos. Y dice: podemos pasar a un planeta cercano. Hay una nave que no lleva un tripulante, es una nave inteligente, es un ser vivo, pero es una nave, que también es algo que comentaba Billy Mayer y muchos otros contactados. O sea, es un objeto volador con conciencia propia que no lo construyes, sino que nace. No sé a qué se refiere esto. Y le dice: sí, dice, está en un planeta cercano al tuyo. Y es Marte. Se acercan a Marte, el planeta rojo, y hay una cosa que parece un camarón de metal, que tengo que conseguir esas fotografías, yo sé que las voy a conseguir. Y él le pregunta, que lleva su cámara de video, su cámara de fotos, si puede tomar video. Le dice: no. Y le dice: ¿me permites tomar una fotografía? Y Bourne, como pues ya había tomado fotografías de la nave, le dice: ok, toma una fotografía. Esto es antes del contacto, y él piensa que lo que hay dentro es un ser gris, porque se alcanza a ver un alienígena, digamos, dentro de la nave. Vamos a verlo y ustedes deciden. Y por favor, compartan y dejen su poderosísimo like. Gracias. Ahí está. De hecho, ahí está. Es que luego preguntan que si hay videos de ovnis en HD, o por qué todos los filman con un cacahuate, o graban con un cacahuate, pero vean esto, allá adentro. Se ve claramente cómo hay un ser. No claramente, quizá. Ahí está. ¿Vieron sus ojos? ¿Vieron sus ojos? Sí, cierto. Como un... O sea, tan feos. Como uno de estos, literal. Tan chonches. Como uno de estos. Que, por cierto, este no tiene nombre, ¿eh? Hay que poner el nombre. No manches, sí. Está padre, ¿no? Está padre. Está impactante, la neta. Está muy impactante. Vamos a ver el último video. Vamos a ver el último video. No el último video de la noche. El último video de este grupo de videos, que es el que dice Tepic, Nayarit. Este fue grabado en Tepic, Nayarit, aquí en México. Y se le acabó el tape a la cámara. Y aparte, esto fue en el 2009. 29 de febrero de 2009, Tepic, Nayarit, México, cerca del mar. ¿Qué ocurre? Que desde que está grabando, hay una interferencia electromagnética. ¿Cómo te pasó, tío? A ver qué dicen. Ajá, exactamente. Ahorita van a ver la interferencia. Porque el objeto está demasiado cerca. Se acaba el tape, que es mala suerte. O es falso. Okay. Vamos a ver. Date un tiro, ¿no? Se te acaba de solamente el tape. Yo ese lo considero, no sé, no. Dilo, aquí puedes opinar lo que tú quieras. No lo considero real. A ver, ¿quieres que quiero verlo? Velo. Es que tengo mis dudas. No se distraigan con el rotoplas, por favor. Ajá, es lo que te iba a decir. ¿Le puedes poner pausa ahí, por favor? Ese, yo lo veo falso. Les voy a decir algo. Ahí está perfecto. Sí, es falso. Ok, ahí déjalo. De hecho, ya vi que está por ahí Isaac en los comentarios. Saludos a Isaac. Les voy a decir una cosa. ¿Ustedes vieron la película de Sonic? Ah, la de... ¿Sí? Ok. ¿No notaban como que había lo que... como que... sí está muy bien hecho porque lo cambiaron, pero como que no se ve como que no empata con la realidad? Sí, exacto. ¿Ustedes vieron la primera película de Jurassic Park? Sí. Los dinosaurios empatan perfectamente con la realidad. Les voy a decir por qué. El objeto es negro y hay otro objeto negro cercano a él, que es el rotoplas.
¿Ya vieron no que es igual color? ¿Ya vieron que es más negro que el Rotoplas? Sí. Lo cual no tiene sentido. Los colores no concuerdan con los colores que está captando la cámara. Ah, con el pixel. Incluso se ve más opaco el video. Así y es. Eso se ve muy así resaltado. Es. Este video es falso. Por eso cuando empezó a ir así, dudaba. Pero ya cuando está de cerca, ya se pero ve. Está padre, ¿no? No, está padre. Es que aquí hay que mostrar de todo. Ahí está. Más fácil que el billete de 500 que me cargo. O MH10. De todos modos, es padre. Es qué bueno. Qué bueno que podamos ver estas cosas. Sí. Y tener así como que la mente. No nos casemos con las ideas, ¿no? Ya. Ahora sí. Venga. Story time. Perfecto. De. Cuéntanos algo así que les haya pasado que esté heavy, heavy soso. Bueno, como cuando se les ocurre jugar a la Ouija y cosas así. Yo, por ejemplo, en mi casa, pues sí he tenido manifestación después de todo eso. ¿Ah, sí? En mi casa, ha habido. Por ejemplo, una vez estaba en mi casa y un cajón, bam, 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 bam. Ya lo habían escuchado antes, pero yo dije, debe ser un bicho o algo así. Un día yo estaba escuchando música. Para, lo que pasa es, como te digo, rituales. Ajá. Estaba checando músicas de terror. Y estaba enfrente, es una cajonera. Y de repente, pum, 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 tres golpes. Pero yo realmente pensé que tocaron la puerta. Dije, ¿tocaron? No, es el cajón, es la cajonera. ¿Quién te dijo? Un familiar. Un familiar que estaba allá me lo dijo. Entonces yo dije, ¿qué pedo? Empecé a sacar las cosas, no había nada. Pero se escucharon los golpazos así fuertes, así. Y realmente, pues no, sí pasa. Sí pasan cosas. Salgo. Yo soy una persona que va a reta, que juega. Pero, a ver, te voy a hacer la misma pregunta que nos hizo Christopher. Y yo, honestamente, yo respondí más o menos como tú. Tú terminas de hacer una exploración urbana. Es más, los dos. Terminan de hacer una exploración urbana, van de regreso. Y en la carretera, absolutamente solos, se para el chofer. Y ustedes dicen, ¿qué onda? Y le dice, güey, hay un objeto volador, literalmente como este donde se ve el ser adentro, parado ahí. ¿Se bajan y se acercan? ¿O desde lejos lo ven? No, yo me bajo y me acerco. ¿Literal llegas hasta la nave? Sí. ¿Tú? Pues yo lo sigo. Ya una vez que está yendo, yo lo sigo. ¿Vas tú solo? No, solo no. ¿No? Yo corro. Corro hacia el objeto volador. Lo que pasa es... O sea, es que, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, yo en lo particular, mira, yo me dedico a esto. Ajá. Y siento que si me estoy dedicando a esto, pues las personas que están allá quieren la evidencia. Sí, por supuesto. Entonces, si yo soy un cobarde, corro. O sea, bueno, no es cobarde. Ah, sino sí. Que, no es cobarde, sino que es hay gente que, bueno, no todos pueden hacer eso, ¿no? Hay gente claro. Que tiene miedo, hay gente que no. No es que sean cobardes, sino que es normal tener miedo. Claro. Es normal tener miedo, entonces... Pero tú como explorador tienes que pensar y tratar de vencerlo para llevarle a la gente la evidencia. Sí, por supuesto. O sea, yo lo veo así. Yo no soy explorador, pero yo soy un amante del fenómeno ovni. Si yo siento que en algún momento tuve miedo y por eso fue como que un alejamiento muy fuerte. Pero ya me he convencido de que no. Si yo veo un ovni, yo voy. O sea, tranquilo... pensando, así, incluso tratando de hacer el contacto telepático mientras camino. Yo, incluso cuando empezamos, es lo que yo le decía. Sí. Yo, a veces lo mandaba, ve, sí, estoy acá, ve. Porque al principio, pues sí. No, la neta, bueno, te conté, no, le sacaba mucho. Bueno, él me decía, anda, dale, o sea, no, la novatada, y toda esa onda. Eso a mí me, igual, como, sí tengo miedo. Te fue rompiendo ese miedo, ¿no? Me fue rompiendo el miedo. De hecho, hasta en locaciones, ¿verdad? Que a veces está... que me lleva él, me dice, anda, bájate, y me y bajo, checo, pero no, siempre con el miedo, ¿no? Porque, pues, el miedo es humano. Claro. Pero sí, gracias a él, trata de superar muchos miedos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el día que fuimos a hacer la exploración, tú te fuiste solito. Lo que pasa es que yo normalmente, desde que empecé el canal, solo he explorado. ¿Tú solo explorabas? Solo, hacía mis rituales solo, me quedaba a dormir en cementerios igual solo, hacía rituales. Una vez que, no sé si has escuchado el efecto Ganfel. No. Es como un estudio de parapsicología, donde te ponen unos audífonos y te ponen música blanca. Sí. Y te tapan los ojos. Sí. Entonces yo eso lo hice en un cementerio. Hijo, güey. Y entras, por más que tú quieras estar, dices, no me voy a pasar nada, no me voy a dormir ni nada. Te pierdes, llega un momento donde te pierdes. No manches. Y yo tardé como una hora, sí. Pero nunca has cargado algo, o sea, que te haya empezado a pasar como... Te digo que empecé a escuchar que decían mi nombre seguido... Una vez pero durmiendo. Más allá de, o sea, ¿algo ¿verdad? Peligroso te ha pasado después de eso? No, simplemente pues nos han chocado, cosas así, pero así, que digas peligroso, no.
A mí después de una experiencia que de hecho, bueno, creo que Alex ha entrado, no sé si te ha contado, que pasó aquí, hay que tener mucho cuidado con las personas y en quién confías y esto. Sí. Una persona que de hecho yo ni siquiera conozco, yo creo que como unos 3 meses la voy a conocer, que estoy impresionado con las cosas que hace esta mujer. De repente un amigo, porque esto es en otro país, un amigo fue a ver a esta persona y le dijo, oye, yo tengo un amigo que he visto que le están pasando cosas extrañas. Entonces le dijo, no me digas mucho, solamente dime su nombre y tal. Y le dijo, bueno, pues es este, el que sale en este podcast. Y dijo, ok, no sé exactamente qué hizo, pero la cuestión está que puso una vela blanca, la prendió y la dejó hasta que se derritiera. Entonces me mandaron la foto de la vela ya derretida y yo dije, pues ya sabes, a veces queda negra, sí. Así. No, bueno, o sea, se ve así como, parece vómito de borracho. Es una cosa así asquerosa. Y le dije, no puede ser, mijo, te lo juro. O sea, es una vela. Y es una bueno, vela. ¿Ella qué te dijo que es, supuestamente? Es que eso no lo voy a decir. Ah, bueno. Pero ella a mí no me conoce, ella nunca la he visto en persona. Y este amigo no tiene datos así, sí, de mi vida. Dependiendo de la cera es lo, sí, que es. Incluso ahí. Pero varias. Me mandó un mensaje así largo y yo me quedé con el ojo cuadrado porque dije, wow, tengo que conocer a esta persona. Pero digo, yo ya estoy así como que, yo ya estoy así del otro lado, bien muy, y todo. Por eso les pregunto, o sea, ¿ustedes van a esos lugares? ¿Tú? O sea, que te pones a hacer esas cosas. A mí me pasan dos cosas. Yo, por ejemplo, lo del cementerio, que dicen que agarro cosas. Sí agarro. Yo tengo entendido que lo, por ejemplo, las brujerías fuertes, ajá, no se hacen en un cementerio, se hacen en un pantano. Depende. Hay brujerías, es que, hay algunas. Es que entonces, hay hechizos para, sí, todo. Sí, sí he agarrado cosas, hasta ahorita no, solo una vez, pero fue hace como 3 años, cuando empecé a explorar, uh-huh, pasó como un año y lo dejé, a partir de que lo dejé, me tomé un descanso, un mes me enfermé, uh-huh. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Yo soy de recoger perritos de la calle, los cuido, uh-huh, y todo. Pues se me murieron 7 perros en un día. No, en 3 días se me murieron 7 perros. No manches. De la nada, sí. En pues, la mañana estaban bien y luego... Pues según sí, debías de tener cuidado. Según me dijeron que es un trabajo. Yo no quiero ser como ave de mal agüero ni nada. Pero sí, pues sí me gusta que la gente... ¿A ti cuántas veces te lo he dicho? Sí, o sea, un montón de veces. Porque, pues, yo sé que es la creación, uh-huh, del contenido... Pero es que veo cosas así. Pero en particular a mí no es tanto el, sí, contenido. Yo siempre he sido una persona, bueno, yo fuerte. Quiero descubrir, me gusta todo eso. Es que a eso. Lo mejor justamente por esa forma que tienes de ser es que te rebota todo. Desde antes, realmente leía libros de invocaciones y cosas. Desde antes empecé a explorar. Ya cuando me metí a explorar, pues me encanta el explorar, te digo... De tal, hecho, vez, tal vez por eso me rebotan las el cosas. El que hiciste que se tuvo que cortar el del oso. Ah, el Hitori Kakurembo. Sí, él lo hizo igual, se cortó. Es tu mano, ¿no? Tienes que cortarte las uñas, es un muñeco. Le metes, ah, a, ya le metes sé arroz, cuál es. Le metes tus uñas. Yo hago eso, mira, trato de. Hay mucho mito, uh-huh, que hay en internet, cosas que son falsas, cosas que son verdad. Entonces esos rituales yo los hago para ver si son verdad o son mentiras. Y es que, bueno, lo que te cuenta él es de hace tiempo, o sea, no es reciente, así como que digas, ah, nos, uh-huh, pasó. Ah, no, sí, yo sé, pero. Ahora miren, tengo... No, vino, sí, una persona que ustedes conocen y esta vela, yo creo que, ve qué rico huele, esta vela tiene más o menos como unos 10 años en mi familia y me la dieron porque me dijeron, no, esta vela se ha usado un montón de veces. De hecho, de broma, decimos que es la vela que nunca se acaba. Y cuando me la dieron... 10 años, bro. Cuando me la dieron, la vela estaba hasta acá. Y yo la he prendido 3 o 4 veces. Y no se consume. Cuando vino esta persona que... No sé, creo que es el capítulo que sale este lunes. Sí, es, pero este lunes. Pero ya sabes por qué, ¿no? Se consumió, ¿no? Sí. Uh-huh. Se consumió terrible. Ya, y se lo dije en el vivo. Le dije, oye, esto no... Digo, yo no quiero ser esas personas que ven como fantasmas por todos lados y así. Pero... Si se consume es porque ya te cargaba, güey. No es por mí. Pues es que decir, miren, les voy a hacer un spoiler a todas las personas para cuando lo vean este lunes. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de la probabilidad? Perdón, el porcentaje de la probabilidad. No.
Uno piensa que es 50-50 como una moneda, pero no es cierto. Bueno, no sé, a ver, comenta. Es un porcentaje mínimo. Porque es decir, la probabilidad no es en base en si cae sol es 50 y si cae cara es 50. No, la probabilidad es en base en que tú me digas si va a caer cara o va a caer sol. Esa es la probabilidad. Entonces, obviamente no es 50-50, es mucho menor. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cómo se llama mi papá? ¿Cuál es la probabilidad de que la tienes? No es 50%. No, ¿me entiendes? Bueno, si no te conozco realmente. Bueno, aunque te conozco, ¿no? Pero realmente sí, es muy... Pero no sabes cómo se llama mi papá. Exactamente. Está súper fácil. Pero bueno, ya después del spoiler, pues mira, la cosa está en que esta persona me dice durante la grabación, yo nunca había, no, ni siquiera lo conocí en persona, lo conocí el día que llegó a grabar. Tú me lo presentaste. Llega a grabar, también se dedica a Urbex, llega a grabar y por teléfono, antes de llegar, me dice, perdón, ¿me lo pasas? Gracias. Claro. Llega y me dice, ¿sabes qué? Una persona en tu familia, así, tal cosa, ¿no? Por teléfono. Y yo le dije, ajá. Y me dijo, sí, ¿te puedes parar un momento? Porque yo le dije, estoy manejando. Y me dijo, ¿te puedes parar un momento y te digo? Y le dije, no. Le dije, mejor vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto tú y yo. Cuando estés aquí grabando, me lo dices. Si le atinas, de verdad, o sea, si me dices algo que es 100% real, yo te lo voy a decir. Pero si no le atinas, también te lo voy a decir. Entonces llegó y hubo tres cosas que me dijo. La primera, hasta ahorita no le atinó. O sea, no es que le atinara, sino que me dijo un nombre de una persona, me dijo que tú conoces, acaba de morir. Y le dije, yo no conozco a nadie que se llama así. Y me dijo, en estos días vas a ver que sí conoces a una persona que se llama así. No. Y hasta ahorita, tiene tres días que vino, hasta ahorita nada, ¿ok? Ok. Hasta yo puse una cara así, que se va a notar en el video así de... Se llama Matías. De... Matías. Pero, después de eso, de repente, me dice tal cosa. Y yo dije, ¿cómo sabe esto, no? Pero no le hice así como que mucho. Le dije, sí, tienes razón, pero... Pero pues pueden ser cosas que sí son o que no son. Y de repente me dice, tuvimos que parar un momento. Y me dice, oye, ¿te acuerdas lo que te dije por teléfono? Sí. Y me dijo, ¿lo puedo decir? O sea, porque lo tengo aquí en la cabeza. Y le dije, sí. Y lo dijo. Y apagué los audios. Y le dije, mira, sí tienes razón. O sea, todo lo que acabas de decir, si tienes razón, ¿me puedes terminar de decir así rápidamente? Esto, ok. Tranquilidad tuya, tienes absolutamente toda la razón. No tengo ni idea de cómo es posible que lo puedas saber, pero es algo muy privado de mi familia y no voy a tocar ese tema capítulo. Entonces, ok, sí tienes razón, pero no hablemos de ese tema, ¿sale? Sí, está bien. Y continué y dije, tienes razón en lo que dijo, pero ustedes no se pueden enterar. Vean el capítulo para que vean, porque la cuestión es esta, se lo comenté, la gente va a decir, no, pues 50% es probabilidad, no, él no puede saber eso, es algo que pasó antes de que yo naciera en mi familia, o sea, es algo que él no puede saber, sí, exacto. Él no puede saber, es más, nadie en esta habitación, más que digamos, o sea, mi madre, yo y la persona tampoco lo sabe, exacto, y lo dijo, entonces... No puedo prender la vela. Está raro, ¿no? Esta es una evidencia que me mandó Leslie Ruiz. Ella no tomó el video. Es de un amigo suyo, que omitimos el nombre, que trabaja en un lugar donde, entre las cosas que hacen, pues construyen automóviles. Sí, así es como me dijo, ¿no? Es una empresa automotriz. No construyen automóviles, es donde tienen refacciones. Es una empresa automotriz. Pero, autopartes, pero tienen turnos. Este es el turno de la madrugada, donde hay menos gente y, por supuesto, niños no. Por supuesto, no pueden haber niños. Por supuesto, no pueden haber niños. De hecho, véanlo. Vamos a poner el play. Chéquense todos. No sé por qué cortó. Pero, ¿qué es eso? No se entiende, güey. Igual lo que dije. Está muy,
Yo no lo quería decir. Yo no lo quería decir. Y ustedes le dijeron, ¿le puedes volver a poner play, por favor? De hecho, ya nos los pusieron un poquito más, más grande. Ah, ¿terminó el video? Sí, hombre. No manches. Sí, pues es un duende. Parece un duende, ¿verdad? O sea, no parece un ser fantasmal. No. No manches. No sé qué habrá pasado. Sí, qué habrá pasado después de eso. No sé. A veces no sé por qué pasa eso. Digo, Leslie, por favor, por favor. De hecho, lo que está diciendo José Gallegos es eso. Ayúdanos a conseguir el video completo. No, por estaría favor. Genial. Por favor. Y también Cali, con Y, por favor, ayúdame a conseguir la evidencia. Hay tres evidencias que quiero terminar de conseguir. Esta, la de Douglas, que es la historia... Perdón, sí, sí puede decir tu nombre, disculpa. Sí, Douglas, que es la persona que me mandó la historia de los extraterrestres que le curaron la pierna. Ah, se me olvidó. Perdón, el próximo viernes, Lalo, recuérdamelo, por favor. El próximo viernes voy a mostrar evidencia de una operación psíquica. Top, manches. Tengo esa evidencia desde hace... Es más, ¿saben por qué no la he mostrado? Cuando quería hacer la gira, tengo un grupo de evidencias que me gustaría mostrar, o sea, las mejores evidencias que hemos obtenido, las mejores historias, que hay algunas que no he contado, y esa evidencia la quería mostrar como en esos como grupos así, pero ahora lo veo de la siguiente manera. Eso como que lo hace todo el mundo, ¿no? De sí. Vamos a un lugar y etcétera. A lo mejor en un futuro en un futuro va a pasar. Pero me gustó mucho la experiencia de juntarme con los seguidores y las seguidoras en la Ciudad de México, simplemente porque quiero ir a conocerte y platicamos y nos contamos historias paranormales entre todos. Convivimos un ratote y nos las pasamos súper chido. Prefiero hacer eso en cada ciudad a la que pueda asistir. Entonces, está bien, es una buena interacción. Vamos a mostrar el próximo viernes. La vamos a mostrar el próximo viernes, les va a encantar. Muchas personas creen, porque de hecho tienen un documental que está en Apple TV y también está en Gaia TV. También Jaime Maussan lo ha entrevistado un montón de veces. Giorgio Bongiovanni, la persona que tiene los estigmas, ¿ya saben quién? Sí saben quién, ¿no? Giorgio Bongiovanni, el italiano que tiene los estigmas, que es un sacerdote, pero que habla también del fenómeno ovni, habla de los seres extraterrestres como hermanos, y es una de las pocas personas en el mundo que tiene estos estigmas. Sí, hay gente que se lee, por ¿sí? ejemplo, un poquito. Esta persona es... ¿Conocen a Antonio Ursi? No sé si exactamente Antonio Ursi lo confirma como tal, es que es muy obvio, porque no es como hay otra persona que es este señor, es un mexicano que tiene no sé exactamente si es en las piernas o una enfermedad que no puede salir de su casa, entonces, o sea, sí puede salir de su casa, pero pasa la mayor parte del tiempo en su recámara y desde su ventana ha hecho unos videos espectaculares por lo que representan. Pone una cámara, no Antonio Ursi, esta persona mexicano, sí. Si me ayudan por favor a decirme quién es, pone una cámara de video normal y pone una cámara infrarroja, graba el cielo, la cámara infrarroja obviamente las mueve y se mueven al mismo tiempo hacia arriba, hacia abajo. La cámara infrarroja está grabando un ovni que está ahí parado y la cámara normal no lo puede ver, pero está ahí parado, y están las dos tomas de estas cámaras. Si me pueden decir el nombre de esta persona que tiene unos videos impresionantes, pero la cuestión está que Antonio Ursi desde Italia, que de hecho la mayoría, porque dicen, ¿por qué no le enfoca bien esto? En Europa, y sobre todo en estas ciudades en Italia, no es como aquí en México, por lo menos, o aquí en Mérida, que tenemos una extensión de territorio para la cantidad de personas impresionante, uh-huh. Y allá las casas, los condominios son como muy pequeños. Entonces él en la parte de hasta arriba tiene una ventana que literalmente como que se sube una sillita y desde ahí los graba. Entonces no tiene mucho movimiento, pero es como que él presiente cuando estos seres van, bueno, estas naves van a estar ahí, como que se les posa. Es una historia muy larga. Efectivamente es un diseñador de modas. Y mira, dice After Effects se llama, no, hermano. O sea, eso dice la gente que no sabe usar bien After Effects. Yo llevo más o menos 15 años haciéndome experto en After Effects. Definitivamente esto no es After Effects. ¿Puedes ponerle play, por favor?
Giorgio aveva ragione. Subito me l'ha detto. Buongiorno, fratello. Vibra perché tiene il suo posto. Sì. Ingrandiamo. Eccoci. Un objeto en forma de disco de color dorado. ¿Le puedes bajar el volumen, a pesar de la vibración, ya que está utilizando un potente acercamiento? Es que les voy a contar un chisme. La persona que está hablando, yo le caigo mal. ¿De verdad? Sí. Espero que ya no se acuerde de mí ni nada. Para cuando lo conozca ya le caiga bien. O sea, eso definitivamente pues no es un avión. Eso no es un dron. ¿Qué es? No son las esferas, pero combinados con... No, es un ovni, es la parte de abajo. ¿Sí? Es la parte de abajo del ovni. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Es la parte de abajo del ovni. O sea, pareciera como que un globito, un poquito más redondito, pero no, es la parte de abajo del ovni. Ahorita vamos a ver otros objetos. Sí, porque recuerden que lo está grabando desde abajo. Sí. ¿Ok? Vamos al siguiente video, así, porque son, creo que son tres, ¿no? Los que hay. Y son cinco videos. El señor tiene, no sé, yo creo que debe tener 60 videos o más. Pero seleccioné algunos que me parecen muy interesantes. Hay uno que es un ovni dorado. Hay otro que, bueno, ni les digo. Vamos a ver, vamos a verlos. Y los pueden ir, cuenta chismecitos. Sí, ahorita se los cuento, María Ramírez. Ah, le bajas por favor. Está bien fuerte ahí. Por ejemplo, lo que lo presenta es Giorgio Bon Giovanni. Pero no podrían ser de otros planetas, o sea. Claro, por supuesto. Y tendrían que verse de otras formas, ¿no? Uh-huh. Hay una relación entre que las cosas se parezcan. Por ejemplo, ¿por qué los aviones se parecen entre sí? Pues porque necesitas navegar sobre el mismo espacio de aire y entonces la aeronáutica te define una forma. Entonces, las naves que crearon los alemanes, hay unas naves que crearon en Estados Unidos, para que puedan mantener esta parte de la antigravedad, la forma geométrica es muy importante, y la forma geométrica que funciona, como lo que platicaba del platillo de Otis Teca, pues es como un platillo volador por el mecanismo que tiene que ser redondo. Pero una inteligencia mucho más avanzada de otros planetas o otras galaxias, pues a lo mejor ya pasaron de la esfera, ya pasaron de esta forma, y pues es que parece como dos LEDs. Sí, parece como unas pero aquí ya cambia como una de esas cosas que tienen con fuego. Sí, ándale, con esas bolas con fuego, pero están muy raros. ¿Cómo se llaman? ¿No? Escantoya. Parece como unas flores pegadas o unos hongos, hasta como un paraguas, ¿sí? Como un paraguas, o sea, como dos paraguas, pero ve, de repente se separan, tienen un eje central. Está súper raro. Tiene como varias bolitas en medio. Y tiene como varias bolitas en medio. Es súper, súper raro. Es que Call Me Giorgio. Tiene, como la pirámide tiene una fusión. Exacto, es lo que te dije hace rato. Tiene como una fusión, porque viste que... Sí, sí, tiene una fusión. Mira, y aparte brilla, o sea, es un objeto metálico. Voy a decir algo que no, espero que no sea una mala onda. Estos sí podrían ser globos. Dos globos dorados amarrados, de estos que son como estrellas que se soltaron. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, ya vi. Hoy, ahorita viéndolo bien desde esta perspectiva, cuando giro, ajá, sí se vio. Sí, bueno, pudiera ser esto un globo. Un par de globos. Sí. Con esta cuerda, no cuerda, sino que es como plateada, que los amarran, que es como una tirita plana. Uh-huh. Esto sí podría ser. Unos globos de helio dorados, de hecho en forma de estrella. Dos globos con helio, y el que está en medio de abajo es porque tiene menos helio. Pues, bueno, por supuesto. Ser, sí. De hecho, vamos a pensar una cosa, o sea, por lógica. ¿Son dos globos de helio o son dos naves extraterrestres unidas? Son dos globos, ¿no? Dos globos. Digo, no lo sabemos, no estábamos ahí. No, pero, o sea, a comparación de estos, o sea, claro, es muy distinto. Claro. A ver, vamos a ver este. ¿Son globos de un bautizo? Exactamente. ¡Wow, Roberto! ¡Qué felicidad me da tu comentario, Roberto García! De verdad. Mira, otro video. Otra vez desde abajo, no es una esfera. Otra vez desde abajo. Y él trata obviamente de hacerle zoom. Es muy extraño que esté un objeto tan cercano, tan cercano, tan lento. Es como si estuvieran posando para él. O sea, permitiendo esto. De hecho, él después invirtió en una cámara fotográfica. Y con un telefoto ha tomado unas fotografías de estos objetos brutales. Y en el documental, cuando están ahí con él, se posa uno de los objetos y toma un video. Sí, véanlo. Está muy bueno. Esto obviamente, pues ya no es un globo. Los pasados sí. Sí, definitivamente, sí. Yo es lo que voy a decir. Dice Lili Reyes, Fepo, como siempre te ves muy guapo, hermoso. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Así le salió a mi celular. ¿Cómo? Una mancha. Ah.
A ver, ¿nos pones los siguientes? Es que ya son, ya bien, hay, como dice, como dice Luisito Comunica. ¿Cómo? Así viene lo chido. ¿Cómo se llama el documental? Está súper fácil, Oscar. Bueno, es más, ahorita te digo cómo se llama el documental. La verdad es que se me fue, pero si buscas el nombre de Antonio Ursi, con Z, inmediatamente te va a salir. Se llama Ursi Case, Mystery in the Skies of Italy. Ahí está, películas de Antonio Ursi en iTunes. Son los primeros dos resultados que te salen. Y después te salen resultados de moda. Sí, adelante, ponle pucha al play. Guapísimo los tres, gracias. Gracias, Julie. ¿Le bajas el volumen, porfa? Bájale, porque como no hablamos italiano, pues ahí está bien. Mira, aquí está, esto lo presenta Giorgio Bon Giovanni. El video, obviamente, es de Ursi. Y, Buongiorno, fratelli. Necesita invertirle más a su equipo, porque qué bárbaro, o sea, que... Y además, si se fijan, es el mismo objeto, no siempre, pero en este caso es el mismo objeto. Sí, está muy bonito, por cierto, porque además tiene este como color metálico, pero como oscuro. Que es algo que... Como mate. Pero como un bronce, ¿no? Ah, pero mira que cambia. Sí, le hizo el zoom así durísimo. Y tiene un tripié, entonces está tratando, por eso tiembla, porque aquí tú no lo notas, pero con tantito que tiemble, obviamente hacia allá es muchísimo. Pero qué bárbaro, ¿no? O sea, totalmente se nota el objeto metálico que tiene tonalidades doradas. A lo lejos sí se vería negro, ¿no? Pero además, fíjense en este detalle. ¿Puedes ponerle pausa aunque lo agarremos en movimiento, por favor? Play y... ¡Ay! Bueno, no importa. Cuando esté un poquito arriba, por favor, a ver si lo logramos cachar. Ahorita más adelantito el video. Ahí está. Ay. Por favor. Fíjense esto. Lo que les voy a decir es bien importante. Objeto metálico. Baja altura. Reflejos de lo que está debajo. Turcar esto está... De hecho, no me había fijado. Muy difícil. Eso. Muy difícil. La posición del sol, el reflejo que cambia de color dependiendo de dónde está tocando. Muy difícil. Y además, hay una regla de la óptica. Si esto fuera un objeto pequeño, los reflejos serían distintos. Esto es un objeto grande. Entonces, todavía le aumenta dificultad a crear esto. Ahora pensemos, usemos la cabeza. Obviamente esto no es como dijo alguien por ahí, After Effects, por supuesto que no. No es digital, no es CGI, es un objeto que está presente, grande, metálico, grande, flotando a una velocidad lenta sobre una ciudad en Italia, y él lo está grabando con su cámara, que pues le tiembla un poquito porque no está tan cerca. Imagínate, un diseñador de modas no tiene la necesidad de hacer esto porque no tiene nada que ver una cosa con otra. La gente siempre piensa que sí. No, si yo veo estos ovnis, no voy a comprar un vestido de esta persona solamente por el ovni, no tiene sentido. Sí. Quizá en algún grado sí algunas personas, pero a él le conviene más ser un buen diseñador y buscarse una buena pasarela en Nueva York, por ejemplo, o en París, antes que ridiculizarse con este tipo de cosas. La inversión para lograr este tipo de videos es sumamente grande versus lo que podría ganar de vender ropa. Vamos a terminar de verlo. Eso siempre hay que poner esa comparativa de las cosas, ¿no? Que es, y perdón, mientras vemos esto, es algo que yo quería comentar, así que le he comentado muchas veces a Alex. Me gustan las cosas que ustedes hacen de su urbex, porque otras personas le dicen a un cuate, ponte esta cabeza de perro, y de repente sale y hay ruidos. Y entonces cada vez que salen se encuentran con un nahual, con una bruja, con un fantasma, con un niño muerto, un niño que corre en un pasillo, etcétera. Está bien porque es entretenimiento, pero así como vimos el otro video que del de Nayarit, que pues obviamente es falso, los de Querétaro que obviamente son falsos, el alien que le están dando de comer que obviamente es falso, etcétera. Hay que saber distinguir lo que es falso por entretenimiento versus lo que es real. Y esto obviamente... Pues sí, esa producción es muy, muy, muy grande. Me encanta. Dice, saludos, Fepo. Me encanta tus videos. Escucho todo tu podcast todos los días en mi trabajo. Carla Rebolloso. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, ya. Vamos a ver, a pasar al último video. Bueno, a ver, adelante, a ver qué vea. Bueno, ya no los quitamos. Perdóname. Pero ya lo saben. O sea, si quieren, vayan y busquen los videos de Antonio Ursi. Son buenos, ¿eh? Está en YouTube, ¿no? Sí. Y de los videos que presenté, qué biblioteca encontré, Dios mío. Y aparte viene con sus nombres y... ¡Ay, wow! Van a ver cada vez. Perdón, ya sé que no a todos les gusta esto. Ahora
por lo menos ahora que ya tengo como 50 videos súper interesantes, voy a estar mostrando 5 en 5, tengo 10 en vivos para mostrar videos súper interesantes de ovnis, me voy a dar a la tarea de buscar evidencias de brujería, de fantasmas y de cosas extrañas del mundo, para que tengamos variedad, ¿vale? Vamos. Claro. Carlos, te amo, Fepop. Yo también, yo los amo a todos. Muchas gracias por todo. Y creo que le vas a tener que volver a bajar el volumen, porque si no, otra vez vamos a escuchar el este... ¿Le bajaste totalmente? ¡Qué mala onda! Mira, este es el video original. Ahí está perfecto, está perfecto. ¡Ay! Hay, un, hay una planta, o sea, hay un árbol enfrente. Todavía más difícil hacer esto. A él le gusta lo... Exacto. Ah, ok, ya, ya. ¿Sí? Entendí. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes. Pero, más que nada, a todas las personas que forman esta comunidad paranormal. Espero que les hayan puesto el enlace de Facebook para que se unan. Recuerden, nos respetamos en los comentarios, respetamos las ideas de los demás y decimos las cosas sin ofender. Aunque pensemos distinto, sabemos cómo expresarlo. Así es. Muchísimas gracias a todos. Estamos creciendo rápidamente. Se los agradezco muchísimo. Amigos, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Estás gracias, invitado nuevamente y vamos a contar historias buenísimas. Ahora sí, Lalo, te agradezco muchísimo. Nos vemos y recuerden que los capítulos de Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los, perdón, si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. Thank you.